Hola amigos de Gol México. Panamá impuso condiciones logrando doblegar 2-1 a Martinica en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Oro 2023. El primer lapso transcurría con dominio de Panamá, sin embargo no estuvo fino en el último toque ante Martinica, que apostaba a estar bien parado atrás. Así, después de 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, Panamá seguía buscando y finalmente al 57 José Fajardo apareció para anotar el 1-0. Eso obligó a Martinica a arriesgar un poco más. Pero al 69, Michael Murillo liquidó el triunfo canalero con el 2-0. Aunque tiempo de reposición, Carl Fabián firmó el descuento. Bárcenas toca para Carrasquilla en la frontal del área, devuelve para Bárcenas, deja pasar. Davis que llega al centro, el cabezazo y adentro, gol. El pase capilea allá adentro. El gol para Nadal en 57 minutos. Tiempo de tiempo del centro. El marcador para Murillo en segundo. Siempre un paso adelante, Panamá toma la pelota por el sector de la derecha, aparece Edgar Joel Bárcenas, extiende el servicio para el jugador Ángel Godoy. Godoy que observa el desplazamiento de Michael Murillo y ahí viene la triangulación que es perfecta. Michael Murillo, arriba el Godoy y luego el servicio para el Negrito Quintero, y el Negrito Quintero la que hace es de lujo, un pase cuchareado espectacular, prácticamente que sobre el sector de la derecha lo pone en el sector de la derecha donde aparece Michael Murillo y saca un remate potentísimo que va a vencer la portería del guardameta Teo de Persing. Y Panamá en 70 minutos sonríe, baila, goza porque gana, gusta y juega bien la selección de Panamá. Y es líder del grupo, 2-0, Panamá asegurando esa posibilidad y de una u otra manera, bueno, hasta le puede estar haciendo el favor a Costa Rica, si es claro, en Costa Rica sacan la victoria en el partido de fondo. 2-0, hubo variantes en Panamá y en la selección de Martinica, pero antes eso, creo que viene el tercero de Panamá. Puede estar el tercero, el centro del área, cabezazo, el guardameta. ¡Qué Persing espectacular! Se acostó botón en la última raya. En la jugada de Raimundo que él inicia, el 17 aparece como figura Cosique para el cierre. Una, dos veces el guardameta en el área, emergencias médicas. El remate, herramientas totas de Fortún, la pegó con Gilpo, qué calidad. Ya no podía hacer nada, el guardameta Mosquera ahí adentro. 2-1, desventa
Antonio. Siempre con ustedes. Eso debe dar mucha rabia, ¿verdad? Que le hagan un gol así a uno. Pero es muy de rabia esta anotación. Es igual, es una radiografía del partido contra Costa Rica. Lo ganaba Panamá 2-0, ha podido golear, no golea, y sobre el cierre del compromiso, en una jugada donde prácticamente no había nada que hacer, llega el jugador de la selección de Martinica. Al final fue Fabián el que termina marcando el gol. Descuenta 2-1, y bueno, esto obliga a Costa Rica a ganar por diferencia de 2 goles frente a la selección de El Salvador. Porque si Costa Rica gana por 1 gol, queda igual que Martinica. Es más, si Costa Rica ganara 1-0, queda Martinica por encima de Costa Rica en la clasificación, y entonces habría que ir a buscar el triunfo contra ellos. Claro, sigo pensando todo eso si Costa Rica gana. Cierra del partido, Jesús. Cuando el referee principal dictamina al final, termina el partido. Finaliza, así acaba el partido. Victoria de Panamá, 1-2 sobre Martinica. En el marcador, diseño cerámico, finaliza. Es líder Panamá, Cristian Sandoval Pacheco. Comentario, Grupo Mutual. Es líder Panamá, 6 puntos para Panamá. Sonríe Panamá, aquí van los equipos a la cancha. Sale Costa Rica, sale El Salvador, y por eso el júbilo del público en el Red Bull Stadium de la ciudad de New Jersey. Así suena el estadio.